¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Lockdown, de la línea de la película Age of the Extinctions, clase deluxe. Y pues aquí lo tenemos, amigos y amigas, en un vehículo, en un Lamborghini que está bastante pequeño para el villano que fue. La verdad es que sí es decepcionante la figura. Tal vez como figura no, como personaje de la película sí, porque pues tenemos a este cuate bastante más alto, a la par de Optimus. Y pues del Optimus ni siquiera en Voyager lo sacaron, ¿no? Lo sacaron en Leader Class y pues a comparación de este, no. No le quita lo que esté, no le quita que esté bonito el modo vehículo. No tiene gran cantidad de detalles de pintura, pero pues se ve bien. Comparándolo con otro de la película, ahí está, con Galvatron, pues vemos que sí le hace falta más volumen, bastante más volumen. ¿A ustedes qué opinan? Bueno, pues su arma pues puede ponerse aquí a las de acá y atora bastante bien. El misil no dispara tan bien como debiera, es un misil a presión. No me gustan estos misiles a presión. De repente no. De repente disparan bien, de repente disparan mal. Bueno, está bastante largo. Un poquito más largo que el mismo auto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a proceder con la transformación. Lo primero que vamos a hacer es mover estos paneles de aquí hacia acá. Movemos esto de aquí. Vamos a desasegurar lo que es esta parte de aquí. Aquí levantamos y de una vez vamos a doblar todos estos paneles. Me acordaba que se doblaba todo esto. Ay. Bueno, se lo podemos dejar ahí. En realidad no sirve mucho el dejarlo. Vamos a dejarlo así. De aquí desatoramos del poste, giramos esta parte de aquí. Ahora esto lo vamos a llevar hacia abajo. Aseguramos con los postes que están dentro. Listo. Aquí vamos a meter estas dos piezas aquí. Separamos las piernas, giramos, doblamos los pies. Y aquí vamos a girar los brazos, los antebrazos. Y listo. Ya tenemos a Lockdown transformado en su modo chaparro. La verdad es que esta pieza dejó mucho, mucho, mucho que desear. Inclusive, a falta de villanos en la película de Decepticons, yo creo que esta línea pasó a ser una línea de figuras a seleccionar, no para tenerlas todas como han sido las demás películas. Pero bueno, eso no le quita lo bonito. Algunas de ellas ya es cosa de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablar de la figura. Pues vemos que es que está muy enano.
comparándolo con el Bumblebee, este tal vez se vea más alto por... de entrada por tener las piernas largas, aunque sí, el torso lo tiene más chico, ¿no? Y la parte de atrás pues le da más volumen, entonces se ve más grande, ¿no? Pero en realidad son de la misma estatura, ahí lo pueden ver en las cabezas. Pero sí, no, le faltó mucho trabajo a esta pieza. Vamos a ver las articulaciones, pues tenemos los hombros tienen bastante articulación. Los brazos pues pueden girar de esta manera. Cuesta trabajo porque es panel, es parte de este panel de la... Vaya, el brazo forma parte de la puerta y nada más. No tiene articulación en la cintura, la cabeza viene en un bolt joint. No viene en un bolt joint. Parece que sí. Bueno, las piernas pues las puede doblar y girar y hasta eso tiene buena articulación aquí. Como parte de la transformación pues puede doblar el pie hacia abajo y párale de contar. Ahí por ahí alguien hizo un truco con las piernas, no recuerdo cómo es. El chiste es que se ve más alto, medio centímetro, no creo que sea mucho gane, pero bueno. Su arma, algo que sí tiene de simpático es que pues su arma puede ponerse en la cabeza así como o en la cara, como se hizo con como lo fue con el lockdown de la película. Ahí lo tenemos. Se ve simpático ahí con la pistola en la jeta. Y si no quieren usarlo ahí, pueden también ponerlo aquí a un lado. Perdón, pueden ponerlo aquí a un lado en el hombro. Y se ve mejor ahí. ¿Cómo lo ven? 2-3. Vamos a hacerle un acercamiento. Y hacer notar que tiene su light piping, que no es gran cosa, no se ve muy bien, pero pues ahí lo tiene. Ahí está el lockdown. Vamos a verlo por atrás, así es como quedan los paneles. Bueno, como los dejé más bien. Y pues por último pues se puede poner aquí en su mano. Y pues ahí lo tenemos. Recomendárselos pues solamente a aquellos que sean completistas. Recomendarles que ya está en tiendas, que está barato porque ya pasaron las fiestas decembrinas. Y pues ahí lo tenemos, amigos y amigas. Pues ya. No puedo hablar más de él, no da más para más. Pero bueno, es todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue Lockdown de Transformers Age of Extinction Class Deluxe. Nos vemos, cuídense. Chao.